Un agricultor de 50 años fue asesinado en el municipio de Trujillo. Es el primer homicidio en esa localidad a 3 días de iniciarse el 2019. Capturado a los Flacos, presuntos responsables del atentado ocurrido el 1 de diciembre de 2018 en Cartago. Juez determinó la libertad de 3 guardas de tránsito, pero seguirán vinculados al proceso por los hechos de Cartago. Nuevo caso de quemado con pólvora en Tuluá. Ya son 13 las personas afectadas por su manipulación en la Villa de Céspedes. En Andinápolis, Trujillo realizarán teletón a beneficio de pareja de ancianos que perdió su vivienda por incendio. En deportes, el Inder Tuluá, comprometido con los deportistas para obtener buenos resultados en las justas departamentales en Buenaventura. Bienvenidos, esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes del centro y norte del valle y hasta donde llega la señal de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. En la mañana de este jueves 3 de enero se reportó el primer homicidio en el municipio de Trujillo. Las informaciones preliminares señalan que se trata de Jorge Agudelo, un agricultor de 50 años de edad, residente en cercanías al corregimiento de Cerro Azul, zona montañosa del municipio de Trujillo. Según testigos, habría sido agredido con arma de fuego en su propia finca, donde perdió la vida. Las autoridades se desplazan a esta hora hasta el lugar de los hechos para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo. Y mucha atención, en menos de 30 días fueron capturados los presuntos responsables del homicidio de 2 personas y de las lesiones de otras 5 en los hechos ocurridos en el Parque La Isleta, en el municipio de Cartago, norte de nuestro departamento. Luego de labores de inteligencia, análisis técnico de comunicaciones telefónicas, red de participación cívica, tratamiento de información estratégica y operacional, se pudo materializar la captura de 6 personas. Es el desarrollo de una operación frente a un ataque sicarial que se presentó en La Isleta, municipio de Cartago Valle, y donde a través de un trabajo articulado, Fiscalía, Policía Nacional, la DIJÍN, la Gobernación del Valle, se logra a través de actividades técnicas, capacidad profesional de los investigadores, dar con este resultado y entregarle a la comunidad tranquilidad de que esos tiempos no van a regresar al país. Entre los indicados están 3 funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Cartago. Entidades son vinculadas y permeadas por el narcotráfico y por las bandas criminales o el crimen organizado. Y es así como 3 guardas de tránsito estaban haciendo parte de esta estructura, en donde su actividad era la de omitir actividades a través de su función como tal, donde las motos sicariales utilizadas, inclusive las que fueron utilizadas este día, estos funcionarios públicos salieron de su actividad ética y favorecían a la estructura de los Flacos, y a los que eran contrarios los atacaban de la misma manera, haciendo actividades propias de que no pudieran ejercer esa actividad delictiva. Esa captura dejó varias incautaciones. Realizamos 10 allanamientos, encontramos 2 armas de fuego, pero en el mismo momento en que ocurrió el hecho, 29 allanamientos más, encontramos pistolas, material de guerra a través de estos allanamientos. Y estamos en la búsquea todavía de los fusiles. ¿Cómo? Cayó Alia Chuki, que es el jefe de los sicarios de este sector y quien tenía o tiene un prontuario histórico que trabajaba no solamente con los Flacos, sino en el tiempo otro era del narcotráfico con los Machos. Aquí se maneja un caso totalmente aislado de lo que va a ser un proceso electoral, aislado de lo que es la actividad directa que estaban haciendo en ese momento en La Isleta, pero sí lo estamos articulando frente a lo que es el narcotráfico en el sector y lo que pueda sobrevenir en el tema electoral para este 2019. Las autoridades siguen con las investigaciones para determinar a los autores intelectuales de este atentado en Cartago. Regresó a la Secretaría de Gobierno de Tuluá el abogado especialista en Administración Pública, Carlos Octavio Quitián. El funcionario regresa a esta dependencia después de aproximadamente 2 meses fuera del cargo. Con el sentido de pertenencia y el compromiso para el beneficio de la comunidad tulueña, llegó a ocupar nuevamente este cargo Carlos Octavio Quitián el pasado miércoles 2 de diciembre. Nosotros tenemos un compromiso con de poder terminar con eso. Se dejó una tarea que queremos continuarla, y esa tarea indudablemente la queremos consolidar con un excelente equipo de trabajo que tenemos en la Secretaría de Gobierno, y asumimos esta responsabilidad precisamente atendiendo nuevamente el llamado que nos hace el señor alcalde para poder combinar la tarea que ya iniciamos.
y precisamente llegamos con todas las energías, con el sentido de pertenencia, con el compromiso por la ciudad de poder seguir garantizando desde todos los frentes de la Secretaría de Gobierno una mayor presencia institucional, pero fundamentalmente en el tema de seguridad, y esa es la bandera que vamos a tener en este último año de gobierno: mayor seguridad, mayor control de orden público y mayor convivencia ciudadana en todos los sectores de la ciudad. Además dio a conocer que seguirá trabajando de la mano con la fuerza pública para tratar de reducir el índice de los diferentes flagelos que se registran en la Villa de Céspedes. Bueno, nosotros tenemos diseñado antes del primer Consejo de Seguridad que vamos a hacer en los próximos días, marcar unas estrategias que nos permitan minimizar el tema de criminalidad en sus diferentes modalidades. Nosotros teníamos un presupuesto de por lo menos no más de 75 homicidios. Este año, desafortunadamente, no solamente incumplimos con la meta, sino que pasamos la cifra del año anterior. Y eso lógicamente nos obliga desde la administración municipal con toda nuestra fuerza pública a diseñar una estrategia que nos permita contrarrestar esta modalidad de crimen, que es la que mayor impacto tiene. También resaltó el trabajo que realiza la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Nosotros tenemos que destacar la labor fundamental que ha hecho la Policía Nacional, la Fiscalía, la SEJIN, por ejemplo el desmantelamiento de bandas criminales, de sujetos que hoy están a buen recaudo respondiéndole a la sociedad, a la justicia por sus delitos, pero desafortunadamente sigue mutando el delito de microtráfico. Ese tráfico local de estupefacientes nos está generando inseguridad y sobre todo incremento en el tema de criminalidad de homicidios, porque la cifra que nosotros tenemos es que 10 homicidios, 8 obedecen precisamente ajustes de cuentas de estos bandidos. Nosotros vamos a diseñar una estrategia precisamente que nos permita hacer una presencia efectiva en todos los sectores de la ciudad, para que no solamente podamos tener a su más mínima expresión el tema de homicidios en este último año de nuestro gobierno, sino que podamos garantizarle seguridad, sana convivencia y mantener el orden público en nuestro casco urbano. Se estima que en próximos días se realice el primer Consejo de Seguridad del año 2019. La secretaria de Salud Departamental del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, asumió como gobernadora encargada del Valle del Cauca durante el periodo de vacaciones de la doctora Dilian Francisca Toro. Entre el 2019, el día primero y el día 4, la gobernadora se toma unos días de vacaciones y yo quedo en el encargo de asumir el cierre del año 2018 y el inicio del año 2019 con las tareas específicas de la revisión y lograr el inicio de la ejecución del presupuesto lo más rápido que se pueda. La funcionaria dará continuidad al plan de desarrollo El Valle está en bus. Tenemos la verificación del estado de las vías y del manejo que está haciendo Invías de la misma y acelerar las concesiones para poder recuperar el buen estado de la malla vial del departamento del Valle. María Cristina Lesmes también seguirá con las labores propias de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca. Precisamente sobre esta información, la Fiscalía formuló cargos contra los 6 presuntos integrantes de Los Flacos que delinquían en el norte de nuestro departamento. Serían los presuntos responsables del ataque sicarial en un parque del municipio de Cartago. Ninguno de los hoy imputados aceptaron cargos. Hoy continúa la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Ante el Juzgado Tercero de Control de Garantías de Cali, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos en contra de 6 presuntos integrantes de la estructura delictiva Los Flacos, señalada del ataque sicarial ocurrido el 1 de diciembre de 2018 en el Parque La Isleta de Cartago. Por el delito de cohecho impropio, la Fiscalía formuló cargos en contra de los guardas de tránsito Harry Leguis Vivero Rivas, John Harold Agudelo García y Jainer Antonio Gutiérrez Guevara. Asimismo, la Fiscalía formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, de uso privativo, en contra de Luis Fernando Villamil Román, alias Chucky, y supuesto jefe de la estructura delictiva en mención, Cristian Camilo Osorio Madrigal, alias Lobo, y Cristian Leguis Vivero Rivas, alias Cris Mejía. Los hechos en materia de investigación ocurrieron el 1 de diciembre en el Parque La Isleta, donde sujetos que utilizaron armas de fuego de uso privativo dispararon contra decenas de personas que se encontraban en el lugar. Como consecuencia de dicha acción delictiva, resultaron muertas 2 personas y otras 5 lesionadas. Los hoy imputados fueron capturados durante 10 diligencias de allanamiento y registro ordenadas por el fiscal de la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado de Cali. Las diligencias judiciales se llevaron a cabo en el municipio de Cartago el 31 de diciembre de 2018, luego de que un juez de control de garantía libró las respectivas órdenes de captura, previa solicitud del fiscal del caso.
Según la Fiscalía, la investigación permitió establecer que los flacos tenían incidencia en los municipios de Cartago, Anserma Nuevo, Alcalá y Obando, en el norte del Valle del Cauca. En dichas localidades habían ejecutado actividades delictivas como sicariatos, al parecer por el control de tráfico de estupefacientes. Entre tanto, se pudo establecer que los flacos implementarían la participación de guardas de tránsito para asegurar la no realización de procedimientos de control y sanción contra los integrantes de la misma. En desarrollo de las audiencias judiciales que iniciaron el 31 de diciembre último, el juez de control de garantías impartió legalidad a las diligencias de allanamiento y registro, así como las capturas. De otro lado, avaló la formulación de cargos de la Fiscalía. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento continúa hoy en el Palacio de Justicia de la capital vallecaucana. Los tres agentes de tránsito no serán objeto de solicitud de medida de aseguramiento, dado el tipo de delito imputado. Quedaron en libertad, pero continúan vinculados al proceso. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. No. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. En Andinápolis, Trujillo, la comunidad se unirá este domingo para recaudar fondos en beneficio de una pareja de adultos mayores que lo perdió todo en un voraz incendio. Las llamas acabaron en pocos minutos con el hogar de los ancianos que vivían en ella. Al parecer, un descuido habría causado la conflagración que, por fortuna, no dejó víctimas. Pues lo que nosotros nos dimos cuenta, pues por el señor que estaba allá, porque el adulto mayor era el que estaba solito en la finca cuando pasó el suceso, pero nos dijeron que habían dejado cocinando un maíz en el fogón de leña, y entonces pues seguro el anciano se quedó dormido y quién sabe, se cayó un tizón o quién sabe qué pasaría. En todo caso, se prendió la casa. Cuando el anciano se despertó, ya toda la casa estaba en llamas, y dando gracias a Dios que
en una ventana ya se había quemado, ya se había caído, entonces él se tiró por esa ventana y fue a dar al cafetal. Pero eso es lo que nosotros, esa es la hipótesis que nosotros tenemos de que causó el incendio, fue el fogón de leña. Los adultos mayores habitantes de la vivienda perdieron todo en ese incendio. No, pues ahí en la casa donde ellos, pues ya no hay niños porque son dos adultos mayores de más de 70 años. Entonces, pues ahí sí había un poco de familia de ellos que habían venido a pasar el fin de año con ellos, de Bogotá. Pero a ellos sí se les quemó pues toda la maleta, la ropa, hasta la plata, los papeles personales y todo eso. El objetivo es bregarle a parar la casita porque ellos no tienen más a dónde estar, a dónde vivir. Entonces, pues en seres también, pues ellos no les quedó nada de la cocina ni nada de la casa porque todo quedó reducido en cenizas. Por esa razón, la comunidad realizará una gran teletón solidaria por la reconstrucción de la vivienda de la familia Cañaveral Delgado el próximo domingo 6 de enero en el Polideportivo Norberto García Quiseno del corregimiento de Andinápolis, zona rural del municipio de Trujillo. Entonces nosotros vamos a hacer una campaña de una teletón el domingo, si Dios quiere, con toda la gente que nos quiera colaborar con dinero, con enseres, con cobijas, con mucha cosa, porque ellos quedaron prácticamente sin nada. Nosotros fuimos a mirar ayer y a ellos no les quedó nada, nada. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, una teletón de antemano para poder colaborarles a ellos, si le podemos alcanzar, si alcanzamos pues como a pararle la casita, porque pues ellos ya quedaron sin a dónde vivir, porque ellos toda la vida han vivido en esa finquita y ellos nunca han tenido pues otra casita acá en el pueblo o alguna cosa, porque ellos prácticamente vivieron allá y de eso vivían. Entonces no tienen pues más para dónde irse. Entonces pues la preocupación de nosotros y la colaboración que queremos hacerles es bregar a hacer la teletón, a ver si le podemos parar la casita. La teletón se realizará desde tempranas horas este domingo. La teletón la empezamos en las horas de la mañana. Yo creo que por tardar a las 8 de la mañana ya estamos en el polideportivo del corregimiento de Andinápolis. Polideportivo llama Norberto García. Ahí vamos a estar la Junta de Acción Comunal, vamos a estar la comunidad de Andinápolis haciendo la labor para poder hacer la teletón. Entonces, y las ayudas, pues, si son en seres, pues los pueden enviar en las chivas. Las chivas pueden, llegan acá, viajan de Tuluá todo el día para acá. Del terminal vienen, entonces llegan hasta acá, hasta Andinápolis, y las pueden mandar a nombre mío. Yo la recibo acá, yo vivo al frente del parque, pues siempre me llegan todas las cosas acá. Quienes no puedan ir a Andinápolis también pueden consignar sus ayudas en la cuenta bancaria número 469-520-0383-43 del Banco Agrario. Y otra teletón, pero esta vez por los afectados tras el incendio en Sevilla, comenzó a liderar el batallón de alta montaña número 10, Mayor Óscar Giraldo Restrepo. La iniciativa la lidera el Batallón de Alta Montaña número 10 con el propósito de brindar ayudas humanitarias a los afectados por el voraz incendio registrado en el barrio Brasil en Sevilla. En el día de ayer pues empezó a trabajar a la mano con la alcaldía de Sevilla, de igual forma la Policía Nacional, el cual pues está realizando enfocados en lo que es establecer, ayudar, todo lo relacionado con una teletón, el cual pues enfocados en el barrio Brasil del municipio de Sevilla, en donde pues en el día de hoy pues se está realizando apoyos y se está buscando personas, fundaciones, el cual la intención es ayudarle a las personas menos favorecidas en estos momentos. La conflagración redujo a cenizas 4 viviendas, afectando principalmente a la comunidad en Berachamí. La intención de nosotros, más que todo, independientemente de la parte de las operaciones, el cual es buscar también ayudas, para obviamente para enfocarlos en esas personas que desafortunadamente lo perdieron todo. El ejército dispuso a la sede del batallón ubicada en el aeropuerto de Heriberto Gil Martínez en Tuluá para la recolección de ayudas a los afectados por el incendio. La comunidad del barrio Rojas de la ciudad de Tuluá pide que la administración municipal escuche y atienda las necesidades del sector, especialmente con la reparación de la malla vial. La preocupación persiste en la comunidad, pues según ellos los huecos, especialmente sobre la vía principal del barrio Rojas, ocasionan accidentes de tránsito. Se le da solución a unos huecos que están ubicados en la calle 22 con carrera 19 y 20, que esto a diario ocasiona accidentes y pues ya han habido varios accidentes hasta de gravedad.
El tráfico vehicular es bastante pesado sobre la vía y como don Jorge Jaramillo espera que este tramo vial sea reparado. A diario, amigo, eso es todos los días, porque como usted ve, esto es una calle muy transitada, esto es una arteria, por acá pasa prácticamente todo Tuluá, a toda hora, inclusive doble vía. Esto es muy concurrido. Las obras de pavimentación en estos huecos están ubicados en la calle 22 entre carreras 19 y 20 del barrio Rojas en Tuluá. La Oficina de Comunicaciones de la Administración Municipal dio respuesta a las inquietudes de los moradores del barrio Rojas en la ciudad de Tuluá. La reparación de las vías del municipio de Tuluá y todas las solicitudes que se hacen a través de la Secretaría de Hábitat e Infraestructura surten su trámite normal en la dependencia correspondiente y por supuesto que debemos esperar que se les asignen los presupuestos a cada una de las dependencias para iniciar con esos trabajos. Es claro que este año, como lo hemos hecho en años anteriores, va a haber un fuerte componente y una fuerte inversión en la recuperación vial de Tuluá, pero esta depende también del nivel de ingresos del municipio a través del pago de impuestos de los habitantes del municipio. Es decir, los habitantes pueden estar satisfechos, digámoslo así, que se va a ser atendida esta necesidad. Todas las necesidades y las solicitudes que hacen los ciudadanos son atendidas. Obviamente las obras que reclaman en los diferentes barrios de la ciudad dependen del presupuesto que tenga el municipio y por supuesto que ese presupuesto está amarrado al pago de impuestos. Para nadie es un secreto que el 98% de las obras que ha realizado esta administración se han hecho con recursos propios, porque son muy pocos los recursos que llegan del orden nacional, y entonces ahí sí nosotros debemos ser claros y por supuesto siempre con el agradecimiento hacia el pueblo tulueño que nos ha dado ese respaldo tan importante. Estamos seguros que este año la actitud de los tulueños va a ser semejante a la de los años anteriores. El hallazgo de una adulta mayor en Cartago y la reducción en crímenes en Santiago de Cali entre las noticias de nuestro panorama regional en CNC Noticias. Ella era Humaira Trujillo Arias, una abuelita de 63 años, quien fue hallada por las autoridades flotando en aguas del río La Vieja, a la altura del sitio conocido como el Baldeal en Cartago. Su familia perdió el rastro de la mujer cuando salió el pasado 29 de diciembre de su vivienda ubicada en la manzana 15 con casa 18, del barrio Ciudadana de Paz con rumbo desconocido. Aunque se desconocen las circunstancias en que la mujer terminó en aguas del río, la familia expresó que Humaira Trujillo sufría de Alzheimer. Una significativa reducción en homicidios se presentó en Santiago de Cali en comparación con las cifras presentadas por las autoridades en 2017. La policía de la capital vallecaucana expresó que es importante la denuncia de las comunidades para frustrar todo hecho que altere el orden público. Gracias al trabajo de la Policía Nacional en coordinación con las diferentes instituciones se logró un excelente resultado, donde este año fue el 1 de enero con más bajos homicidios en los últimos 25 años. Tanto así que en años anteriores se manejaban cantidades superiores a los 30, a los 20 homicidios, pero gracias al trabajo que se ha venido realizando mediante los diferentes patrullajes, mediante los diferentes apoyos que se han presentado por parte de el Halcón, igualmente por las diferentes actividades que se han realizado en coordinación con la Alcaldía y la Fiscalía, se ha logrado este excelente resultado para la ciudadanía caleña. La aparente mezcla de licor y alta velocidad sería la causa de un aparatoso accidente de tránsito registrado en la doble calzada Buga-Guacarí, a la altura del corregimiento de Sonso. Según testigo, los cuatro hombres se movilizaban en una motocicleta, donde su conductor, presuntamente en estado de embriaguez, perdió el control del vehículo y se salió de la vía provocando la tragedia. El hecho cobró la vida de dos personas y dejó gravemente heridas a otras dos, quienes fueron remitidas a centros asistenciales de la ciudad de Puga. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción.
Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Supergiro, supergiro. Buenas tardes, ¿puedo realizar un giro? Buenas tardes. Que quieran. No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Que quiera a nivel nacional. Y seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Supergiro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Supergiro. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiros. Gracias por preferir CNC Noticias. Un nuevo caso de persona quemada por manipulación de pólvora se reportó en Tuluá. Nuestra compañera Valeria Velandia con la información. Valeria, adelante con la noticia. El último reporte quemado con pólvora se registró el día miércoles 2 de enero. La persona afectada es un hombre de 24 años, quien presenta quemaduras de primer grado. Para el mes de enero, para el 1 de enero, tenemos un reporte de 5 atenciones en el servicio de urgencias de quemaduras por pólvora y el día 2 de enero, una atención, pero era de un paciente que le había tenido el hecho el 1 de enero y consultó solamente el día de ayer. Los atendidos el 1 de enero, 4 de ellos fueron remitidos a la HV, a los Hospital Universitario del Valle, ya que tenían quemaduras de segundo grado y pues tenían un compromiso amplio de su estado de salud. De los casos atendidos por el Hospital Rubén Cruz Vélez, 2 han sido menores de edad. Y se atendieron 2 menores de edad de 17 años, los cuales fueron reportados a la Policía de Infancia y Adolescencia, donde se activó la ruta de atención. Y pues de alguna manera la prioridad era atender su estado de salud, de los cuales uno de ellos se remitió al HV. Aún la ciudadanía no tiene la conciencia de las causas que puede ocasionar el uso de la pólvora. De alguna manera por las implicaciones que estos hechos conllevan, ya que se han realizado muchísimas medidas de prevención donde se busca que se eviten al máximo los accidentes por pólvora, que todas las personas tengan unos estilos de vida saludable, que protejan su salud y pues que estos hechos no se presenten en la ciudad. Nos encontramos de alguna manera sorprendidos porque son unos números bastante alto de casos donde, a pesar de que continuamos con la educación, pues no se ha hecho conciencia de que debemos preservar nuestro estado de salud conteniendo hábitos saludables y evitando factores de riesgo como los accidentes que se presentaron en estos 2 días. Lo ideal es que cuando uno presenta una alteración de su estado de salud se acerque a solicitar atención en los servicios de urgencia de las entidades de salud de nuestro municipio, ya que el Hospital Rubén Cruz Vélez es una de ellas y contamos con una amplia capacidad de prestación de servicios en el municipio. El llamado es para el no uso de la pólvora. La verdad es que si no se tienen todas las precauciones suficientes, pues no se deben usar la pólvora, ya que esto genera
unos miedos, genera unas situaciones que pueden alterar a una comunidad, como lo estamos viendo ahora, de que estas situaciones no se presentarían si todos tuviéramos precauciones y cuidado con nuestra salud. Ya suman 6 los reportados con quemaduras con pólvora por la S municipal en lo que va corrido del nuevo año. Regresamos con mucha más información aquí a CNC Noticias. Un plan de contingencia ha implementado la gobernación del Valle del Cauca mientras se soluciona el trámite ante la Cancillería del nuevo código para la expedición del pasaporte para la vigencia 2019. Se ha presentado una contingencia para la prestación de servicio en el día de hoy por 2 causas fundamentales. Una, la fijación de la nueva tarifa por parte de rentas departamentales, lo cual se solucionó en el día de hoy. Y la otra situación es la actualización del código de ingreso al sistema, cuya autorización la emite la Cancillería. Este trámite se está haciendo, esperamos que en el curso del día de hoy y mañana se logre solucionar, es decir que a partir del día viernes estará totalmente normalizado la prestación del servicio, aunque hay algunas citas que se hicieron previamente, o sea, esas solicitudes se hicieron previamente por parte de los usuarios, los cuales se irán a resolver por parte de los funcionarios de la oficina de pasaportes. Están haciendo entrar gente. La oficina de rentas departamentales emitió la resolución sobre la nueva tarifa del pasaporte, que quedó en 274.600 pesos y que en 2 días quedará solucionado la contingencia presentada en el servicio de pasaportes. Sí, le solicitamos a los usuarios. Primero, disculpen esta afectación de la prestación del servicio que se venía haciendo de manera normal y eficiente. Y esta circunstancia es un asunto de 2 días máximo, lo cual superado volverá otra vez ya dentro de la prestación del servicio normal. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. El dólar subió 0.01% y se vende a 3.250 pesos. La unidad de valor real UVR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 70 centavos. El precio del café subió 1.01% y se vende en los mercados internacionales a 100 dólares con 50 centavos. La tasa de referencia se mantiene en 4.54 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.01% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.671 pesos con 18 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos con los deportes. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. ¡Qué delicia! Agua de panela, con panela al trébol, bebida de tradición, bebida nacional. Símbolo de nutrición, salud, patrimonio gastronómico y cultural de la nación. Panela al trébol, tu mejor elección. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios, con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en trabajar y garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios.
municipios vallecaucanos. Cumplimos 59 años siendo testigos del desarrollo y progreso de nuestra región. Más de 800.000 usuarios confían en nosotros y nosotros contamos con cada uno de ustedes. 59 años trabajando por nuestro Valle del Cauca. Acuavalle, agua pura, pura vida. El Valle de... ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. A sus 13 años, el yudoca Andrés Felipe Rentería avanza en la consolidación de su carrera deportiva. Veamos. Aparte del gusto por esta disciplina deportiva, el joven aprende cada día elementos que le servirán en su diario vivir. Yo llevo practicando más o menos 3 años en este deporte porque me gusta y es un deporte que nos enseña muchas cosas y nos enseña a ser disciplinados y buenas personas. A mí me motivó los profesores, la profesora Laura y el profesor Jaime. Entonces yo llegué acá al colegio y ellos me enseñaron muchas cosas, entonces a mí me quedó gustando este deporte. En pocos días iniciará nuevamente el entrenamiento para el yudoka, con los cuales aspira a prepararse y poder desempeñarse en las futuras competencias. Ir a los Juegos Nacionales Federados y a los Juegos Nacionales Intercolegiados, quedar campeón en estos y también pues quedar campeón en los Juegos Departamentales desde el otro año. El deportista invita a los jóvenes a que practiquen esta disciplina deportiva. Me fui muy bien, pues fui al Sport Fest, que es medalla de plata, fui a varios juegos municipales y también que plata y también que bronce también. Y le hago una invitación a todos los niños y niñas de Tuluá para que hagan este deporte que es muy bueno y muy chévere para que aprendan sobre esto. El equipo Corazón Cor Tuluá lleva ya 51 años de haber comenzado a escribir su historia, la cual se ha visto llena de momentos alegres, pero también de situaciones difíciles para el club y su hinchada. Estos altibajos han hecho ser al equipo tulueño lo que es hoy. Su constancia, empeño y dedicación se han visto reflejadas en cada paso dado. Conozcamos qué piensa un extranjero de su experiencia con el equipo tricolor. Soy Germán Cafa, argentino naturalizado paraguayo, arquero profesional del equipo de la Corporación Cor Tuluá. Germán Cafa, en sus primeros pasos hacia el arco, no fue precisamente arquero. El paso del tiempo, sus derrotas e inspiraciones lograron hacer de él lo que es hoy. No, uno siempre, bueno, recuerda las cosas bonitas. Yo digo que cuando comencé en el fútbol, yo era marcador central, porque mi papá jugaba al fútbol en esa posición. Y bueno, me tocaba alternar, jugaba o no jugaba, y cada vez que me tocaba jugar yo era muy brusco y hacía mucha falta, muchos penales. Entonces el entrenador prefería que juegue otro, hasta que un día un entrenador que yo tenía armó un equipo de barrio y me dijo: Germán, vení que vos sos el más alto del grupo, ¿te animás a atajar? Y yo le dije: bueno, con tal de jugar, atajo. Y bueno, y atajé en un torneo de barrio así, cuando tenía 8 años. Y ahí me gustó el arco y bueno, hasta el día de hoy estamos acá. Bueno, mi modelo a seguir, recién te contaba de cómo se dio lo del ir al arco. A medida que fue pasando eso el tiempo, me fue gustando cada vez más. Y yo nací en la época de un gran arquero, que para mí es mi ídolo y fue el mejor que me tocó ver, por eso digo que es el mejor arquero del mundo, que fue Chilaver. Gracias a Dios,
lo pude conocer cuando era pequeño y la vida dio tantas vueltas que de grande me tocó conocerlo y hoy tengo una gran amistad con él y hablamos muy seguido. Y yo estoy seguro de que él es ese, mi ejemplo a seguir, que siempre tomé como esa persona que está en el arco. Llegar a Cortuluá le dio la oportunidad de volver a Colombia, de hacer parte de un equipo que siente como su familia y de rodearse de una hinchada que considera grandes amigos. Depende de donde se lo mire. He tenido experiencias en varios países jugar y hay países que me han acogido muy bien y me han hecho sentir como si fuera un coterraño más, y hay otros que se me ha hecho más complicado. Hablando específicamente de este país tan bello como es Colombia, la verdad que es algo que se nota solamente por la tonada cuando uno habla, que enseguida te preguntan, ¿vos no sos de acá? Pero la verdad que no me lo han hecho sentir nunca, me han tratado muy bien, como si fuera un colombiano más. Mi recorrido en Cortuluá yo lo caracterizo como bueno, muy bueno. La verdad que me he sentido bien. Obviamente, como te digo, en el fútbol lo más difícil es encontrar una regularidad. Recién hablábamos del tema de las crisis y bueno, uno en esta carrera tiene su subida y su bajada. Pero en general yo digo que la optación mía acá y la estadía aquí en Cortuluá ha sido muy buena. Para mí la institución Cortuluá significa algo muy importante porque me abrió las puertas después de mucho tiempo volver aquí a Colombia, un país que a mí me ha gustado muchísimo. Me han acogido muy bien en la institución, me han tratado como si fuera una persona que estuviera hace muchos años acá. Para mí es algo muy importante en mi vida, en mi carrera, lo que es la institución. Bueno, la verdad que ha sido un poco raro porque el año pasado, que estuvimos jugando todo el año de visitante, o sea, hicimos local, pero fue en Cali, fue en Palmira, se complicaba la gente, no podía ir, pero la poca gente que nos acompañó, y ahora que estamos acá en el 12 de octubre, que lo llena, la verdad que se ha comportado de muy buena manera. Inclusive he hecho amigos y yo sé que ellos tuvieron mucho que ver también en pedir por mí, a la época cuando se me terminaba mi contrato, y ellos yo sé que pidieron por mí, por mi continuidad, y la verdad que estoy siempre agradecido a esos hinchas que han hablado por mí, que se la han jugado por mí, que los puedo nombrar, como son Titi y Taponcho. La verdad que son dos grandes personas y son dos hinchas fieles de la institución y que conmigo se han portado de maravilla. Su más grande sueño es ver que su hijo algún día sea un gran profesional. Por eso espera ser un ejemplo, no solo para él, sino también para todos los jóvenes que desean cumplir sus sueños. Sí, uno en la carrera de futbolista, como en toda carrera, tiene sus metas y sus sueños y trata de luchar y pelear por ellos. Yo la verdad que me he trazado siempre metas a corto plazo y las he tratado de cumplir, y la mayoría las he cumplido, y lo mismo que los sueños. He cumplido muchos sueños que yo he tenido y todavía tengo más para seguir trabajando y poder cumplirlos. Yo siempre digo que a uno le gustaría ser recordado el día que deje el fútbol, lo que nos toman esto. Y a mí nunca me interesó ser una estrella o ser una persona que llame la atención. Siempre me gustó que sea reconocido por ser un ejemplo para los chicos. Y yo creo que eso es lo que mejor me puede pasar y lo que uno desea, de que el día de mañana me recuerden como un gran ejemplo para los chicos. El día que me toque dejar la institución, la verdad que va a ser un momento, yo digo que muy, muy triste, de mucha melancolía, porque, como te decía, acá conocí gente muy buena, he hecho amigos, no solamente compañeros del fútbol, sino en la institución. Pero bueno, me voy a ir contento porque sé que dejé todo en cada entrenamiento, en cada partido y en cada charla con los jóvenes le pude dejar un mensaje de enseñanza y esperemos que eso sirva para el día de mañana. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos.
Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios, Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda, Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos, estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Y regresamos con más noticias y mucha atención, que este viernes se posesiona la nueva Junta Directiva del Consejo Municipal de la ciudad de Tuluá. Con la nueva presidenta se encuentra a esta hora nuestra compañera Sujei Patiño. Sujei, adelante con la invitada. JJ Televidentes de CNS Noticias, estamos con la doctora Marta Cecilia Londoño, ya será la nueva presidenta del Consejo Municipal de Tuluá a partir de mañana. Bienvenida a esta información de CNS Noticias. Bueno, mañana la posesión, contemos un poco acerca de cómo se está preparando esta ceremonia protocolaria. No, muchas gracias por darme la oportunidad en este medio. No, pues con muchas expectativas y con un buen sentir, que mañana va a ser un tema protocolario donde vamos a tomar el juramento a los señores vicepresidentes, porque yo ya lo tomé hace algunos días cuando fui elegida, y no, con un buen deseo de que a quienes invitamos, porque quisiéramos que estuviera aquí volcado el municipio de Tuluá, mi barrio El Jardín, la gente que me ha apoyado, pero pues el recinto se hace corto. El deseo es que las cosas salgan bien, que participemos del evento y que empezamos a través de este acto protocolario un tema de una funcionalidad como presidente de la corporación. ¿Cómo llega precisamente a CECIN? Pues el tema de ser el presidente de la corporación es una tendencia de elección democrática, ¿sí? Donde los 17 concejales, en un proceso que está marcado obviamente normativamente, se hace la elección, y pues tuvimos la oportunidad de que se postulara mi nombre. Y para también tener en mesa directiva dos compañeros con un gran bagaje, como es el compañero Orlando Valderrama, quien va a ocupar la primera vicepresidencia, y el doctor Jorge Monte, una persona con un gran bagaje, 5 periodos de honorable concejal del municipio. Y bueno, el deseo y el sentir de los tres como mesa directiva es hacer las cosas con mucho deseo de pertenencia, con mucho amor, con mucha... mucho accionar hacia la comunidad. Mucha expectativa acerca de lo que viene por parte de ustedes como nueva mesa directiva. Sí, claro, o sea, es nuestro periodo, nuestra vigencia 2019, queremos hacer las cosas bien, no podemos ser inferiores a la buena misionalidad que han hecho los que nos han antecedido. Ahorita terminó su presidencia la ingeniera Claudia María, quien lo hizo muy bien, y pues obviamente queremos darle una continuidad a todo este trabajo. El trabajo que ha venido realizando la administración municipal, la transformación de Tuluá, los cambios que han sido también apoyados por parte del Consejo, ¿cómo se va a continuar precisamente en esa temática? Bueno, ese es un buen referente, y por ejemplo para una persona nueva en este campo como soy yo, ¿sí?
porque yo soy el líder de barrio, ¿sí? Mi trabajo ha sido comunitario, social, yo soy presidente de mi junta de acción comunal de mi barrio El Jardín, y llegar uno a estos espacios con un tema social y comunitario pues es muy importante, y para mí es muy honroso, y le doy gracias a Dios y me siento bendecida por el Señor por estar participando en una época de un cambio. O sea, el eslogan que ha manejado el señor alcalde de su administración es muy bien traído a colación, porque la ciudad ha generado un cambio gracias al direccionamiento que el señor alcalde lo ha hecho y que ha estado apoyado por su secretario de despacho, y donde nosotros, los honorables concejales del municipio, hemos sido una pieza clave, y él así lo ha reconocido en todos los espacios, en todos los medios de comunicación, donde se ha trabajado en un tema de dupla, ¿sí?, para un direccionamiento, y súper rico que, en mi caso particular, que soy nueva en este proceso, hacer parte del cambio. Precisamente este es un año decisivo, un año político, un año en que ya prácticamente lo que fue, como se dice particularmente, apoyar con toda también la administración. Sí, claro, o sea, esta vigencia es una vigencia fuerte, y tú lo acabas de mencionar, es un tema netamente político, pero obviamente aquí hay una misionalidad, es una responsabilidad, nuestro municipio tiene que seguir en avanzada, nuestro municipio, ese cambio que ha generado esos 3 años que acaban de transcurrir de ese cuatrienio, pues marca que esto no se puede quedar en estancada, hay que darle una continuidad, y súper rico nosotros ser partícipes de este proceso. ¿El mensaje para toda su gente del barrio El Jardín, qué les quiere decir? No, pues que este es un logro para todos, que yo me siento bendecida por el Señor, y que el que yo esté aquí es un ejercicio del apoyo incondicional que mi comunidad y mis amigos, mis amigas, mi familia, que ha sido un referente en todo esto, mis compañeros de la Policía Nacional, de poder lograr llegar a un espacio y a un cargo de estos tan relevante, y que tengan la plena certeza que lo voy a hacer con todo el amor, con toda la responsabilidad, con toda la pertenencia, por mi calidad de mujer, por mi calidad de madre soltera, por mi calidad de líder comunal, porque soy líder comunal por esencia. Claro que sí, además esperamos tener a la doctora invitada a nuestro personaje la semana para poder hablar de esos otros aspectos como mujer, como madre, como líder, y ahora también como presidenta del consejo. Muchísimas gracias, ahí estaré a la espera de la invitación, y súper rico, y espero que me acompañen en el día de mañana. Claro que sí, mañana a las 4 de la tarde, entonces la posesión de Marta Cecilia Londoño como la nueva presidenta del Consejo Municipal. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos. Continúa más información a esta hora en CNC Noticias. La Secretaría de Educación tiene abiertas las inscripciones para el cronograma de matrículas del año lectivo 2019 en las 18 instituciones educativas oficiales. De acuerdo con el jefe de la cartera de educación del municipio, la idea es que la cobertura en esta materia sea del 100% en los jóvenes del municipio. Realmente el proceso de inscripción está abierto y habilitado desde el mes de octubre del año inmediatamente anterior en todos los establecimientos educativos del municipio de Tuluá. Proceso que aún se encuentra, digamos, habilitado para aquellas personas que no han logrado, digamos, matricular a sus hijos o inscribirlos en un plantel educativo y que deseen hacer parte de los establecimientos educativos del municipio de Tuluá, se puedan acercar al establecimiento de su interés, donde habrá personal que los atenderá de manera muy amable y les orientará sobre el proceso para que sus niños se puedan matricular en la institución de su preferencia. Los padres de familia interesados en ingresar a sus hijos por primera vez o reintegrarlos nuevamente al sistema educativo oficial deberá acercarse a la sede principal de la institución y solicitar de manera gratuita el formulario de inscripción. Bueno, están habilitados para todo tipo de ciudadanos, siempre y cuando cumplan con el lleno de requisitos que ha establecido el Ministerio de Educación Nacional para poder acceder al cupo. Siempre estamos prestos para que esas personas puedan poder culminar sus estudios acá en nuestro país. Fundamental es cumplir con el protocolo que se ha establecido. Ya todos los establecimientos educativos conocen el protocolo, le brindan la orientación a los padres de familia, bien sea venezolanos o de un país vecino, para que ellos cumplan con esos requerimientos y poder hacer realidad su matrícula. Superar la meta de los 27.000 estudiantes en este 2019 es uno de los objetivos de la Secretaría de Educación en Tuluá.
Bueno, el presupuesto para la administración municipal ya fue aprobado a finales del año anterior por el Consejo Municipal. En ese momento esperamos la apertura del presupuesto por parte ya de Hacienda una vez se haga el balance del Tesoro. Pero finalmente nosotros hemos iniciado, digamos, unos procesos de prepliego de aquellos procesos que son fundamentales para poder tener a disposición de nuestros estudiantes a partir del primer día de clase, como son alimentación escolar y transporte escolar. Procesos que ya están en páginas desde finales del año anterior y que el día de ayer se subieron los pliegos definitivos, y esperamos de que antes de que finalice el mes de enero se puedan estar adjudicando esos contratos para que los niños a partir del 28 del presente mes puedan contar con el servicio tanto de transporte escolar como de alimentación. La directora del INDER de Tuluá, Carol Verón, dijo a CNC Noticias que este instituto está comprometido con los deportistas de Tuluá para obtener buenos resultados en las justas departamentales en Buenaventura, y entregó detalles de las obras que se adelantan en algunos escenarios deportivos de la Villa de Céspedes. El apoyo fundamental del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte INDER Tuluá es vital en los deportistas que aspiran a participar en las justas departamentales. Finalizando el 2018 dimos ya varias salidas a casi todas las disciplinas deportivas con el fin de apoyarlas en su preparación. Por supuesto, el 2019 con mayor ahínco será esta preparación, porque pues tenemos un reto y tenemos una revancha que dar. Nosotros tenemos un lema que se llama Tuluá se tomará el puerto, y estamos trabajando para esos resultados. La revancha de los deportistas en las justas regionales en Buenaventura será un reto de cada uno de los deportistas en las distintas disciplinas. Empezar a prepararnos, en este primer semestre tendremos la justa departamental, así que Tuluá también será sede de algunas disciplinas para las eliminatorias de los Juegos Departamentales. Prepararnos con mucho esfuerzo, mucha disciplina para el desarrollo de las mismas. Desde ya el INDER comenzó a programar los diversos trabajos para fortalecer las acciones en las disciplinas deportivas de Tuluá. Este primer semestre de nuevo iniciar con todas las actividades deportivas que venimos tradicionalmente desarrollando en los diferentes barrios y comunas de la ciudad, así como en la zona montañosa. Próximamente daremos inauguración a la pista de patinaje, que ya fue terminada en los últimos días, que era una necesidad y quedó en excelente y óptimas condiciones, además muy bonita. Y también la inauguración de la zona de dormitorios en el Benicio Echeverri, que fue modernizada, y también daremos apertura a este espacio, que será pues de utilización completa para todas las disciplinas deportivas que requieran concentrarse con el fin de la preparación a los Juegos. Obras que permitirán un mejor desempeño a los deportistas. Y así hemos llegado al final de nuestra presente emisión. No olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Feliz tarde para todos.